Diego, estoy acá para presentarle mi coupé Lancia Beta 1979-1600. Tuvimos el privilegio de restaurar con mi hermano y mi papá. El auto lo compramos por allá en el 2004. Si bien estaba muy entero, estaba muy mal mantenido, por lo cual empezamos a buscar un proceso de información, de catálogos, de datos, para juntar la mayor información posible para desarmarlo 100% y bueno, dejarlo como lo están viendo ahora. Obviamente los fierros sabrán que Lancia es una marca muy, muy vinculada a lo deportivo, especialmente al rally. Por ende, su carácter es un carácter realmente de un auto de grandes prestaciones. Si bien es un auto de 1.600 centímetros cúbicos, se comporta como un auto muy pensado para andar en la ruta, sobre todo. Tiene la característica de que fue el primer Lancia que se fabricó después que Fiat adquirió a Lancia allá por el año 69. Y como siempre caracterizó a Lancia, tenía una coupé propia, como se denomina coupé in-house, diseñado por sus propios ingenieros y sus propios diseñadores, que es lo que ustedes están viendo en este momento. Que se concebió en la década del 70, ya por el 72. La coupé se fabricó entre el 74 y el 84, con motorizaciones en su momento, y hay uno de avanzada, motor doble relevo a la cabeza. Las últimas versiones llegaron a ser con inyección electrónica y hasta sobrealimentados por compresor, con dirección asistida, aire acondicionado, levante cristales, freno de disco en las cuatro ruedas, suspensión independiente tipo MacPherson en las cuatro ruedas. En su momento fue bastante innovador para el mercado, ese tipo de suspensión, encendido electrónico, bueno, en fin, una cosa que si bien hoy cuando las nota, cuando la menciona un auto parecen de cotidiano, 35 años atrás era un auto que no era de alta gama, era un auto de clase media deportiva, ¿no? Lo primero que hicimos fue buscar la pieza, ¿no? Siempre nos había gustado y la encontramos acá en Córdoba, que si bien estaba completo, es un auto de chapa muy finita, muy picado, pero estaba muy completo y no había sido manoseado, que es lo que nosotros intentamos buscar a la hora de armarlo. Se lo desarmó íntegramente, no hubo pieza que no se lo haya sacado. Intentamos hacer lo más que podemos nosotros con mi hermano y mi papá. Siempre tenemos mecánicos conocidos y chapistas y pintores que nos dan una gran mano. Y bueno, lo fuimos reconstruyendo desde el 2004 hasta el 2012 y lo terminamos. Es un auto bastante picante, tiene mucha salida, es un auto muy divertido de andar y muy preciso de andar, eso sorprende. Sorprende mucho la dirección y la suspensión, cómo responde y cómo se transmite lo que pasa en la ruta. En la ciudad es medio áspero, medio duro, porque justamente está concebido para andar en la ruta y para doblar y en los caminos sinuosos. Es un auto pensado para divertirse y para viajar. En toda la información que buscamos, en Italia había realmente mucha cantidad de opcionales, de colores, de tapizados. A la Argentina entró una camada nomás de versiones de color plateado, dorado y celeste, metalizado. El color es un color de Lancia original, se llama amarillo Maya, que cuando lo vimos en foto y en catálogo nos cautivó. Original en Italia, pero no vino de Argentina este color. Un auto muy usable para todos los días, ¿no?
no necesariamente hay que estar en una carrera de regularidad por fin de semana. Si uno se propone, puede ir todos los días a trabajar en el auto. Es cuestión de animarse. Por ahí uno no se anima tanto, pero lo puede hacer. Realmente es un auto muy divertido, muy práctico de usar. Mecánicamente es muy fiable, muy robusto. Estéticamente hay que cuidarlo un poco porque no es tan fácil encontrar las piezas, pero con un poco de maña se consigue.